Hola a todos, hoy en este video tutorial vamos a hablar sobre el proyecto de este regulador de voltaje. El regulador de voltaje es el LM317T con el encapsulado TU220. El regulador de voltaje aquí ya está hecha. Ya está prácticamente terminada y funcionando. La mayoría de las veces, estos reguladores de voltajes prácticamente fabrican en China, y la mayoría de las veces se puede comprar así, por piezas, y luego hay que ir a montar el proyecto. El regulador. Aquí tenemos la plaqueta. Está bien diseñada y bien dibujada para que lo vemos las piezas dónde y cómo hay que poner, respetando la polaridad de los condensadores, la polaridad de los diodos, muy importante, y el diodo LED. Este regulador de voltaje funciona con un transistor, con un regulador lineal de LM317T. Este regulador ya sabemos que es un regulador lineal, con 35 voltios y 1,5 amperios como máximo. Ya sabemos que los reguladores lineales siempre generan mucho calor, entonces los reguladores siempre hay que poner disipadores, por lo menos algún disipador serie como esto, por lo menos. Naturalmente, a los reguladores de voltaje, cuando más potencia tienen que regular, siempre necesita disipador más grande que esto, naturalmente. El regulador de voltaje tiene la entrada hace como máximo 30-31 voltios, entrada, y la salida. Salida positivo, salida negativo. ¿Por qué lo digo? Entrada como máximo 30-31 voltios. La entrada, porque lo sabemos que el transistor trabaja, puede regular como máximo hasta 35 voltios. Y claro, teniendo en cuenta que aquí tenemos un capacitor de 2200 microfaradios, 50 voltios. Entonces, el 30 voltios no puede subir más porque por el capacitor la entrada de voltaje siempre sube, aumenta con 2 o 3 voltios. Y claro, cuando ya estamos 33, 34 voltios, el regulador de voltaje se calienta demasiado y este disipador no es capaz de refrigerar tanto para que no queme. Bien, hemos hablado entrada máxima H 30 voltios, 1 amperios. Porque los reguladores de LM317T, aunque la capacidad máxima 1,5 amperios, los diseños electrónicos la mayoría de las veces calculan como máximo 1 amperios de potencia, lo que tiene que regular. ¿Por qué motivo? Por el disipador. Porque encima de 1 amperios este disipador ya no es capaz a refrigerar bien el transistor, y así en esa manera se va a quemar el regulador. El primer motivo es el disipador.
El siguiente motivo, los diodos, estos diodos de 1N4007 están diseñados para 1 amperios de potencia. Aguantan un poco más, pero de todas formas sobrecalentan y lo queman. O sea, por los motivos de los diodos, por el disipador, la refrigeración, y luego otra cosa muy importante, que este proyecto, este regulador de voltaje, tiene un fusible reseteable. ¿Qué significa? No sé si se ve bien ahora. Este fusible parece como si fuera era un condensador cerámico, parece, pero es, en este caso, es un fusible. Este fusible trabaja como máximo 1 amperios, y cuando llega a 1 amperios, por dentro abre y se corta el circuito, y hasta que no baja de nuevo el amperaje, no cierra. Cuando se baja el amperaje, se enfría un poco, pasa algunos segundos o a lo mejor algunos minutos, se enfría, vuelve a cerrar y vuelve a funcionar el circuito. Entonces, los motivos, recomendación: 30 voltios hace entrada, como máximo 1 amperios de potencia para regular, por los diodos, por el disipador y por el fusible. Podemos observar, podemos ver, tiene un interruptor off on, un interruptor encender apagar, y prácticamente con el resistencia variable, con el potenciómetro, podemos regular el voltaje de la salida. El voltaje de la salida empieza desde 1,25 voltios hasta 32, como máximo 33 voltios, dependiendo de la entrada. Y también hay que tener una cosa muy importante en cuenta, hay que tener en cuenta que por su funcionamiento de los reguladores lineales siempre tienen pérdida de voltaje. Mejor explicación pueden encontrar en internet, unos esquemas electrónicos, por qué motivo tiene la pérdida de voltaje. Un transistor, un regulador de voltaje como el LM317T tiene 1,25 voltios de pérdida. Entonces, hay que tener en cuenta entrada como máximo 30-31 voltios, 1 amperios, y la salida puede llegar unos 32-33 voltios, dependiendo de la fuente de alimentación de la entrada. En algunos casos, cuando la fuente de alimentación no es suficiente, no tiene suficiente potencia, amperaje, entonces el pérdida de voltaje, el 1 voltios puede subir hasta 2 o 2 voltios y medio, porque si conectamos una fuente de alimentación lo que es demasiado pequeña y a lo mejor no sabe 1 amperio o está más para abajo de 1 amperio, entonces electrónica básica, que en este caso el transformador pierde voltaje, o sea, la salida siempre va a ser más bajo, y podemos observar una pérdida de voltaje hasta 2 voltios y medio, dependiendo de la fuente de alimentación, dependiendo de la entrada. Prácticamente estamos hablando de un circuito básico,
con el fusible, con el interruptor, entrada, salida, tiene un LED diodo y tiene un diodo contra para los cortocircuitos y muy sencillo a montar, es muy fácil, nos proporciona un funcionamiento estable porque ya lo hemos probado en varias ocasiones, en varios modelos, en varias formas, lo hemos conectado fuentes de alimentaciones, transformadores más grandes, más pequeñas, para observar cómo trabaja el regulador de voltaje. Y puedo decir por mi experiencia que si no vamos a conectar muchos aparatos, no tiene que subir más arriba de 1 amperios, y de hecho no puede subir más arriba de 1 amperios, nos proporciona un funcionamiento estable. Con el potenciómetro, con el regulador de voltaje, muy suavemente podemos subir el voltaje o podemos bajar el voltaje. Claro, naturalmente, ahora en este video tutorial lo hemos hablado de su funcionamiento básica del regulador de voltaje LM317T. Espero que ayudamos un poco a entender a los reguladores de voltaje, y naturalmente si hay alguna pregunta o si podemos ayudar en algo, pues esperamos sus comentarios. Gracias.